Bueno, ahora vamos a, por ejemplo, si yo saqué la primer parte nomás, la parte que dice, por ejemplo, nota guía con nota guía en mano derecha, que tocamos do, do y si. Esa parte, si a mí me sale, yo la puedo tocar durante toda la canción. Vamos a mostrar cómo. Eso empezamos por ahí porque es la parte más fácil de la canción. De toda la partitura que yo pasé, es la parte más fácil. Al lado, me puedo quedar ahí. Entonces, la estructura armónica de esta canción tiene cuatro compases, quiere decir que yo me elijo cualquiera de los cuatro compases y lo puedo repetir infinitamente. Por ejemplo, me elijo el otro, el que es duplicado. Por ejemplo, do, do, donde dice notas guías duplicadas. Y puedo tocar siempre eso durante toda la canción. Puedo tocar los primeros cuatro. Toda la canción. Todo vale para toda la canción. Tengo que encontrar cuatro que me salgan. Por ejemplo, voy a agarrar el segundo sistema. ¿Sí? Y puedo volver y seguirlo repitiendo. Por ejemplo, voy a agarrar el tercer sistema. No, el tercer sistema es el más difícil. Ese no lo... Bueno, lo voy a mostrar igual. Repito. Etcétera. Por ejemplo, puedo repetir, bueno, cualquiera que me salga, vamos a agarrar el otras ideas fáciles. Por ejemplo, me elegí donde dice compás 41, otras ideas fáciles. Me salió esa partecita, la practiqué. Y toco siempre esa parte. Son cuatro que repito siempre.
poquito. Bueno, entonces espero que se haya entendido el concepto, que siempre encuentro cuatro compases que me salen de todas las ideas que hay ahí y bueno, los puedo repetir, 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 ¿sí? Inclusive el primero. Vamos a mostrarlo con el primero. Y lo repito. Bueno, y además no hace falta tocar toda la canción porque esto va a ser editado y si yo toco en un par de partecitas ya hago mi aporte, ¿sí? Así que bueno, y estas son, es el PDF que se les adjunta, que dice rap de la 39. Cuando decíamos primer sistema, la partitura tiene el nombre de las notas, lado mi, lado fa, y después la melodía, que es esta, tiene arriba las notas do, mi, la, do. Bien, entonces si yo no sé leer la partitura, voy siguiendo por el nombre de la nota, ¿sí? Está todo, todo, todo escrito. Son tres hojas en un PDF que se les adjunta.